Bienvenida amable audiencia a Voces Mujeres. Soy Susana Ballesteros Carpintero y tengo el gusto de estar con ustedes a través de la televisión y la radio de Morelos en las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El día de hoy traemos para ustedes los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y para ello tengo el gusto de saludar al maestro Ricardo Torres Carreto. Él es coordinador estatal de INEGI en Morelos. Hola, maestro, ¿cómo está? Susana, qué gusto. Es un placer estar contigo y poder compartir un proyecto tan importante en los resultados que dimos a conocer recientemente. Maestro, a mí me parece que tenemos un momento de oportunidad muy interesante. Estamos comparando algunos datos entre el 2006, el 2011 y el 2016. Estos datos tienen y hacen un hincapié con las relaciones eh, en, en el hogar que afectan a las mujeres y específicamente estamos hablando del tema violencia. Así es, de hecho, eh, dentro del contexto de las encuestas que levantamos a nivel nacional existe un comité técnico especializado de estadísticas de género. Ahí es donde se definen las temáticas para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y ahora esta encuesta efectivamente da a conocer la victimización que se tiene por parte de las mujeres de 18 y más años de edad en el hogar, pero también se le añaden una serie más de datos que con mucho gusto vamos a abordar en esta ocasión. Vamos a hablar de la violencia en el hogar y estos datos que se añaden también nos van a hablar de lo que ocurre en el espacio laboral, en sí. el espacio académico e incluso en la comunidad. Desde luego, esto implica que eh, este comité técnico ha trabajado para identificar las áreas de oportunidad que se tienen para poder generar la información, no solamente de, ni, al interior del hogar, sino en la dinámica que hay, como dices, en el aspecto laboral, el comunitario o bien el, el académico educativo, en donde también se presentan algunas tipologías de victimización hacia la mujer y que tiene que ver con conocer en estos periodos que comentas eh, que hemos levantado esta encuesta y poder entonces comparar en qué momento estamos y cuál es el grado de afectación del respeto y de cómo es que se desarrolla la relación hacia la mujer por parte de las personas que nos dan las respuestas en estas encuestas. Para empezar y entender qué es una encuesta, y después darle esta magnitud de nacional y después hacer un hincapié en Morelos, yo quisiera entender cómo funciona. Desde luego, mira, en el país existen tres maneras básicas de hacer estadística. Una es la censal, es, recorremos todo el, el país con un instrumento único en, de manera simultánea, como el censo de población es el más conocido. Tenemos entonces un contexto general donde podemos aplicar unas muestras, muestras temáticas específicas que no requieren de esperar tanto tiempo, en 10 años, por ejemplo, para poder con conocer el comportamiento del tema. Esta encuesta de la que estamos hablando es una de ellas y tenemos entonces eh, la identificación de todas las viviendas que hay en el país, que hay en el Estado, que hay en cada municipio. Y a partir de la identificación de sus características, entonces entra algo que se llama muestreo probabilístico para identificar de qué, en qué manzanas, qué viviendas, de qué estratos tenemos que visitar para poder hacer representativa la muestra, hacer un, lo que se llama una expansión y tener entonces resultados como los que vamos a comentar eh, respecto de esta encuesta. Entonces, del país se hace una división por los estados, de los estados se hace una división municipal que se convierte en una muestra representativa. Sin embargo, para esta encuesta es representativa estatal. Para poder ser municipal debiéramos ampliar una muestra que implicaría, además de un tiempo mucho más largo, costos y una serie más de, de circunstancias, de manera que en este caso el muestreo probabilístico con todo lo que implica el sustento científico de esta de este muestreo nos da las posibilidades de hacer una expansión y entonces tener resultados como los que vamos a comentar. Perfecto. Entonces, específicamente <coughs> esta encuesta en el estado de Morelos nos va a permitir conocer como con una radiografía a través de la indagación, a través de las preguntas, en este grupo de población cómo está hoy la violencia hacia las mujeres y para hablar de violencia vamos a señalar la, violenza, la violencia física, sexual, económica y emocional. Correcto. Y de esa manera podemos hacer la tipificación en donde se, se presenta esta victimización y bueno, una serie más de características para poder abordar y tener hallazgos que no necesariamente suponen a través del imaginario colectivo, sino con base en los cuestionarios que aplica el personal del instituto, que en este caso fueron todas mujeres. Son mujeres con perfiles de psicología, trabajo social, eh, todo lo que tiene que ver con una interacción muy especializada con la mujer, para poder eh, generar un ambiente de confianza, obtener la información y ya entonces convertirla en los datos que estamos eh, dando a conocer. Y como comentas, en, en este caso... Eh, todo esto nos va a permitir estimar el grado, la extensión, la profundidad de la victimización para que las instancias federales, estatales, municipales, investigadores, cualquier persona que tenga interés en conocer sobre el tema, tenga los elementos suficientes, debidamente ordenados, y bueno, pues entonces tomar decisiones con base en su marco de referencia. Muy bien, vamos a empezar por definir para entrar un poquito a números. Pero la definición empieza con a qué le llamamos violencia física o desde dónde podemos decir estás ejerciendo violencia física. Desde luego, mira, eh, aquí juega un papel muy importante los roles que también ya incluimos en esta encuesta y que lo vamos a platicar más adelante. Eh, en ocasiones las personas, las mujeres, definen que... El grado de afectación que tienen no es tan grave, por lo tanto, no manifiestan tener algún daño. Sin embargo, es una situación que se presenta. La victimización física, por ejemplo, va desde la mirada dura, que pareciera ser cosa menor, sin embargo, forma parte de un ambiente de falta de respeto a la mujer, hasta jaloneo de cabellos, empujones, pellizcos, eh, gravedad ya extrema, por ejemplo, personas que pierden alguna movilidad por, por la afectación física personas que pierden el, pues mover una pierna mover las dos piernas la vista el oído todo eso tiene la tipificación de la violencia física la violencia emocional es más sutil sin embargo también se presenta es una victimización que tiene que ver con una agresión que no necesariamente es física de contacto sino que es una manera de poder eh, o de lograr una agresión sin que medie un, un contacto entonces es emocional o psicológica tenemos la otra que es la violencia económica la violencia económica tiene que ver inclusive con el no dotar del suficiente monto para poder atender las necesidades del hogar hasta la violencia patrimonial que implica la um, quita o la eh, sustitución en, de ser dueña de, la, de algún medio, de algún bien, de la casa propia o de algunos otros elementos que tiene que ver con esta, esta victimización. Y la más sensible, la más eh, difícil de, de poder abordar es la sexual que implica ya una agresión de tipo más, eh, más íntima, más eh, profunda y que requiere pues, un tratamiento más específico en, este, en toda esta tipología de la victimización. Vamos a hacer en este momento una muy breve pausa y regresamos. Son muchos datos, mucha información, pero justo tener esta, esta idea concreta, medida, nos puede dar una transformación en la convivencia y en la sociedad. Desde Hacemos bien. una pausa, volvemos. Estamos de regreso en Voces Mujeres y el día de hoy estamos compartiendo resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar nos acompaña el maestro Ricardo Torres Carreto, el ex coordinador estatal de INEGI en Morelos, y justamente nos quedamos ya en una breve descripción del tipo de violencia. Hemos dicho que hay violencia emocional o psicológica, que hay violencia física y sexual, que hay violencia económica o patrimonial. También hemos hablado de que hay ámbitos en donde se ejerce la violencia. Se ejerce violencia en el hogar, pero también en la calle, también en nuestro espacio laboral o en las escuelas. Y nos hemos acercado un poco a estimar la gravedad y también tenemos datos que nos permiten comparar qué ha sucedido con la violencia en el 2006, por ejemplo, en el 2011 y en el 2016. Y ahora vamos a entrar un poco más a, a números. Podemos hoy tener claro que algún tipo de violencia ha disminuido? Eh, mira, el, en general eh, los datos más eh, globales que nos ofrece esta, esta encuesta nos permite comparar que en el 2006, por ejemplo, tuvimos una afectación en 69 de cada 100 mujeres. Para el 2011 disminuye a 63, casi 67, sin embargo, para el 2016 vuelve a elevarse a 65 prácticamente. Este es en, en lo general, sin embargo, si ya identificamos eh, por la temática que acabas de, de describir, la emocional, por ejemplo, en el 2006 fue de 48 de cada 100 mujeres de 18 y más años de edad manifestaron haber tenido ese tipo de, de, de violencia, disminuye en el 2011 a 44, pero vuelve a elevarse a 48.7, de manera que... Para el 2016 tenemos un comportamiento ligeramente superior con respecto de hace 10 años, de 2006, para poder identificar en el caso de la emocional. La física, esta es la más eh, importante y vamos más adelante a comentar que a las personas, a las mujeres, les preguntamos a lo largo de su vida, esto es a lo largo de toda su vida. Sin embargo, precisamos en una parte del cuestionario los últimos 12 meses y ahí es donde sí quiero detenerme un poquito porque tenemos indicadores muy interesantes que nos van a dar una referencia de cómo ha ido avanzando, no de encuesta en encuesta, sino del momento en que es victimizada la mujer. De manera que, bueno, seguimos con la física, comentaba, 25 de cada 100 mujeres en el 2006 manifestaron tener esta victimización, en el 2011 bajó a 17.5, pero ya para el 2016 se eleva a 34, de manera que prácticamente se duplica en un término de de cinco años y esto es importante. Podemos entender, tenemos los números y sabemos si bajó, si subió, pero sabemos por qué sucede esto, por qué en algún momento se baja este índice y por qué en otro año sube otra vez. Eh, para la encuesta no, no tenemos ese, ese seguimiento, esa trazabilidad tan específica de los comportamientos sociales. Lo que hacemos es el corte a través del cuestionario de lo que está viviendo en ese momento. Esto que comentas es muy importante abordarlo por parte de la academia, por ejemplo, por parte de las instancias oficiales, federales, estatales o municipales, que requieran conocer en detalle y cruzarlo con temas complementarios y entonces tener una comprensión global de cuáles son las condiciones que llevan a un aumento, una disminución. Y bueno, todo lo que implica eh, los comportamientos diferenciados levantamiento con levantamiento. Cada encuesta se encarga de hacer ese corte en el momento que levantamos las encuestas y ofrecerlo en estas secuencias que estamos comentando. Por ejemplo, la sexual, regresando a, a la secuencia de los tres ejercicios de, la, de esta encuesta, 42.8 manifestó en el 2006 haber sido víctima de, de violencia sexual, disminuye a 34, 33 pero vuelve a elevarse a 39 en el 2016. De manera que este, la victimización sexual también tiene una tipificación muy, muy particular y la que ha disminuido con respecto de los tres ejercicios es la económica. Disminuye ligeramente de 34.3 en el 2006 a 30.9 en el 2016, de manera que ya empezamos a abordar de esa manera el fenómeno. Quisiera en este momento detenerme. Para más allá de los números, tratar de entender lo que dicen estos resultados. Entonces, yo tengo que imaginarme lo que pasa en el ambiente económico de las mujeres, en el ambiente sexual, en el ambiente físico, en el ambiente emocional. emocional. Y ahí puedo tener con unas barras, con una gráfica de barras, lo que ha sucedido en estos años que estamos marcando: Correcto. 2006, 2011 11. y 2016. Así es. Y de, de esta gráfica que estamos viendo, los que podemos, imaginando, los que escuchamos, ¿qué ha sucedido de 2016, de 2006 a 2016 en, en una materia trascendente? Hablas, tu maestro, del aspecto económico. Es decir, la violencia hacia las mujeres en materia económica ha disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más protección desde nuestros derechos, que estamos más informadas. ¿Hay algo que se va modificando? Eh, desde luego que cualquier comportamiento a la disminución tiene que ver con un impacto positivo en el, en el momento que se está identificando el, el, el fenómeno. De manera que si hay una disminución es porque hay una serie de situaciones no únicas, hay concatenación de factores que nos pueden eh, ofrecer el, las razones por las cuales ha disminuido esta victimización. En algunas ocasiones es porque... La mujer se incorpora a la actividad económica, de manera que hay una situación muy particular en ese, en ese aspecto, pero bueno, es, eso es entre encuestas eh, y los momentos que estamos hablando, son 10 años de observación, 2006, 2011, 2016, y el contexto social económico que tenemos en el país también condiciona en muchas ocasiones el hecho de que se identifique este comportamiento. Pero comentaba ya en algún momento que vale la pena abordar, porque esto es durante toda su vida, es decir, si en tu caso, Susana, fuiste victimizada hace 20 años, es muy probable que hoy ya no seas victimizada por varias razones. Pero a las mujeres que les aplicamos las encuestas, le preguntamos durante toda su vida y en los últimos 12 meses, y ese contraste es el que quiero hacer relevante, porque ahí es donde de acuerdo a los indicadores, a las variables, aparentemente tenemos un avance muy importante en el respeto hacia la mujer. Esto lo tenemos que digerir y decir porque suena, suena muy alentador. Si hacemos un recuento del último año de mi vida en cualquiera de mis esferas, familiar, laboral, académica o incluso la de la convivencia con mi comunidad, en los últimos 12 meses... ¿Hay una, una transformación en, en una práctica cultural de ejercer violencia hacia las mujeres? Hay, de acuerdo a los indicadores, por ejemplo, vamos a entrar en materia en, en cuanto a, al ámbito escolar. A lo largo de la vida, de toda su vida, las mujeres nos manifestaron que 24 de cada 100 tuvieron algún episodio de violencia, violencia en el ámbito escolar. Sin embargo, en los últimos 12 meses disminuye a 18.4. Esto es, ese diferencial es del que comento que es muy probable que ya la manifestación del respeto hacia la mujer tenga connotaciones primero de conciencia, segundo de acción. Y en el caso del ámbito escolar, tenemos este comportamiento. Vámonos al ámbito laboral. A lo largo de la vida, las mujeres nos manifestaron que 26.7 de cada 100 mujeres. Tuvieron algún grado de violencia en el caso laboral. En los últimos eh, 12 meses, 22.3. Disminuyó de manera también, eh, pues no necesariamente importante, pero sí es eh, relevante identificar estos, estos datos que seguramente vamos a estar viendo en apoyo visual. Así es. En un momento vamos a continuar con, este, con estos datos y con este apoyo, pero ahora tenemos que hacer una muy breve pausa. Con gusto. Estás viendo y escuchando voces mujeres. Enseguida regresamos. Estamos platicando con el maestro Ricardo Torres Carreto, coordinador estatal de INEGI en Morelos. Y me parece que tenemos una radiografía, tenemos datos que nos permiten saber qué está pasando en la vida de las mujeres entre 15 y, y los siguientes años en materia de violencia. Cómo se transforma, si avanza, si disminuye, si hay, hay algunos parámetros de política pública que pueden ser adversos o que pueden ser beneficiosos para que erradiquemos la violencia hacia las mujeres. Es un tema muy, muy agudo, muy profundo, mmm, cultural, pero es un tema que también nos importa transformar. Y justo estos datos nos permiten caminar a, en ese sentido. Maestro, vamos a platicar un poco de quiénes son los agresores de las mujeres y vamos a dividirlo por estos ámbitos que la encuesta también describe. Desde luego, mira, eh, la violencia en lo general implica un grado de falta de respeto a la mujer desde lo más elemental, que es una mirada dura, como comentábamos, hasta la cuestión ya sexual, que es lo más íntimo y lo más grave desde el punto de vista de la falta de respeto hacia el género femenino. En este caso, en el ámbito escolar podemos platicar que los agresores el 30, 39 de cada 100 son compañeros. También hay agresoras, compañeras, maestros, personas desconocidas de la escuela en el ámbito de, de la academia de, de la escuela. De la escuela. Eh, y pero esto es hay, importante. Es muy importante. Pero esto me sorprende. Los principales agresores de las mujeres en la escuela son sus compañeros. Correcto. Siguen también sus compañeras. Así es. De manera que. Digamos que la victimización no implica que sea el hombre el único agresor, pero sí prevalece aún que sea el hombre el que agrede con mayor frecuencia. Eso en el ámbito escolar. Uh -huh. Vámonos al laboral. En el laboral, quien ejerce más eh, victimización o el agresor principal es el, el patrón o el jefe. Siguen los compañeros o compañeras de trabajo, el cliente o la persona desconocida al trabajo también ejerce violencia a la persona que trabaja y también se presentan otros casos como otras, otras personas. Eso es en el ámbito este, laboral. Laboral, pero entonces en el ámbito laboral, el que más agrede a las mujeres es el patrón, patrona o jefe. O jefe o jefa, así es. Uh -huh. en, ese, en ese caso prevalece. El, el agresor de, desde ese punto de vista. Y tenemos que recordar que las agresiones pueden ser emocionales, económicas, físicas o sexuales. O sexuales, así es. Muy bien. Entonces, ya llevamos el, el ámbito de la escuela, el ámbito del trabajo. Así es. ¿Con cuál seguimos? Con el, con el familiar. Familia. En el familiar es algo ya más profundo. Eh, prevalece el hermano como el principal agresor. El hermano. El hermano, en primer lugar. En segundo lugar es la madre. En tercer lugar es el padre. En cuarto lugar, el tío o tía y el hijo o hija también ejercen violencia hacia la mujer. Esto en el terreno estatal se comporta igual Morelos que México. Eh, se comporta de manera muy similar. Hay pequeñas diferencias. Sin embargo, no olvidemos que los patrones sociales son generalizados, de manera que eh, lo que comentábamos hace, al principio acerca de los roles implican que hay roles que, que orientan comportamientos y no es exclusivo de un Estado o del de, de país en general. Se comportan con algunas diferencias, pero si tenemos, por ejemplo, Morelos, en lo general, en la victimización de la mujer, se ubica en el estrato número 3. Si hacemos una estratificación de los 32 estados en 5, Morelos está en la, en casi en la media perfecta. En la media. Uh -huh. O sea, no estamos en los peores estados de violencia hacia las mujeres, ni estamos en los mejores. En los menos agresores, pues. Estamos por en la media. Estamos en el, la media. Menos, bueno, en la media de agresión. Sí, con 64.9, que es el factor de el promedio de la victimización de la mujer en general de, con respecto a esta encuesta. Y esto no debe ser para conformarnos. Desde luego. Al contrario, esto debe ser para exigirnos. Todas y todos, mucho más <coughs> respeto. Respeto en la convivencia en cualquiera de nuestros ámbitos, laboral, académico y o escolar, en el de la propia calle, el espacio uh -huh. público que compartimos toda la población y el familiar. Así es. Estábamos en los datos familiares y yo sigo sorprendida. El principal violentador son los hermanos. Así es, es el hermano o hermana que son los que victimizan a, a, la a la mujer que fue que fue informante. Ya comentábamos en segundo lugar es la madre, en tercer lugar es el padre. Sin embargo, es bien importante, bien interesante identificar que eh, con respecto del segundo lugar que es la madre, los hermanos son, se duplican en el comportamiento de agresión hacia la mujer en el ámbito del hogar. Esto es porque son más. Eh, puede ser que se dé más eh, la relación y el contacto permanente cotidiano en las relaciones al interior del hogar. Entre los hermanos. Entre los hermanos. Y ahí hay violencia. Hay una, una expresión de la victimización, que bien. puede ser emo, emocional, psicológica o bien puede ser inclusive sexual. Esto es en el ámbito familiar. Familiar. ¿Qué pasa cuando eh, vives con una, una pareja que no es el padre, que es un padrastro, por ejemplo, o al revés, una madrastra? Sí, en este caso, eh, ya yéndonos a nivel de... De mayor detalle, en cuando hay un hogar en donde tenemos una, la presencia de alguna madre no original, es decir, una madrastra o un padrastro, el comportamiento se eleva ligeramente en cuanto a la agresión a quienes no son los hijos directos. De tenemos manera que, forma que tenemos que ganarle un poco al tiempo, pero les tengo una muy buena noticia. Vamos a tener por segunda oportunidad un programa más de Voces Mujeres con el coordinador estatal del INEGI en Morelos para seguir comprendiendo y desmenuzando todos estos datos numéricos, poblacionales, que nos permiten conocer cómo es la violencia hoy en el tema de las mujeres. Así es que vamos a avanzar, nos, nos faltaba un ámbito y es el comunitario. El comunitario, sí, tienes razón. En este caso, eh, en la violencia comunitaria, por ejemplo, en, en Morelos eh, se presenta en un porcentaje de 37.3 esta, esta victimización. ¿Y dónde se victimiza? Se, se victimiza en 7 de cada 10 casos, en la calle o en el parque le sigue el autobús o microbús y también el mercado Plaza o Tianguis y en este caso se, eh, es en, en cuanto a la presencia de la violencia comunitaria que eh, captamos en esta encuesta. ¿Quién es el principal agresor? Eh, bueno, en este caso no lo, no lo tenemos identificado en esta presentación. Pero con mucho gusto en el siguiente bloque lo, lo podremos abordar. Muy bien, pues entonces nosotros no nos despedimos porque prometemos un programa más para comprender todos los resultados que han arrojado las encuestas nacionales. Tenemos la versión estatal sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en la vida comunitaria, es decir, en la calle o el espacio público, en el trabajo y en la escuela de las mujeres, violencia hacia las mujeres con el mejor de los ánimos de seguir caminando a la erradicación de la violencia por género. Muchísimas gracias por este primer encuentro en la televisión y en la radio de Morelos al maestro Ricardo Torres Carreto. Qué gusto estar contigo, Susana. Igualmente. Nos despedimos por ahora, pero quédense siguiendo esta señal de radio y de televisión en el estado de Morelos. Hasta la próxima.